I ara sí, és el moment d'escoltar idees realment inspiradores. Per aquest motiu hem convidat en aquest fòrum a Fernando Valladares, que és investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques i professor de la Universitat Rei Juan Carlos, amb la conferència inaugural que porta per títol «Les crisis futures son presentes. La ciencia avisa y también propone. Fernando Valladares, tuya es la palabra. Muchas gracias por vuestra presencia, sin la cual nada de todo esto tendría sentido. Gracias a todos los organizadores, a la gente que hay detrás de unas jornadas como esta, y la verdad es que es todo un placer abrir las jornadas con un montón de temas que espero que os resulten entretenidos. Como digo como científico, pues traeré algunas algunos diagnósticos, algunos análisis, algunas ideas entre inspiradoras y provocadoras, con la idea de que luego las jornadas eh, sean entretenidas, divertidas y todo lo fructíferas que sean. Y os propongo que empecemos viajando por los manglares. Muchos de vosotros y vosotras habéis tenido la ocasión de conocerlos. Son unos ecosistemas maravillosos en la interfaz entre el agua y la tierra. Son un, eh, una zona característica en el trópico y en las zonas subtropicales. Ahí tenéis la distribución mundial. Son un reservorio tremendo de biodiversidad, del orden de 70 especies de árboles adaptados a esas condiciones tan extremas y un montón de formas de vida únicas que se eh, reúnen en unos ecosistemas extraordinarios y, bueno, maravillosos, la verdad. Pero hemos perdido ya el 40%, más del 40% de estos ecosistemas. Nos queda un poco más de la mitad de lo que había, porque eh, junto a ellos pues se desarrollan muchas actividades, vive mucha gente y hay una gran presión turística, pesquera, una gran contaminación, etc. Y es una pena, porque los manglares, además de ser bonitos, almacenan mucho carbono, del orden de 10 veces más que un bosque equivalente en una misma superficie. Pero es que además los manglares son la mejor defensa contra un tsunami. Fijaros la playa de Palu en Indonesia, arrasada en el 2018 por un tsunami. Se suponía que ahí tenía que haber un manglar. Y dentro de nada, en el 2030, la mitad de la población humana, 4.000 millones de personas, estarán viviendo en zonas propensas de tsunami sin manglares. Por eso y por el estado de conservación tan precario, el día 26 de julio se celebra el Día Internacional de los Manglares para intentar de manera internacional proteger estos ecosistemas tan importantes. Pero la pregunta es... ¿Quién protege a quién? Veréis que a esta pregunta volveremos más de una vez. Me voy acercando a ecosistemas que los podemos tener más próximos, los ecosistemas de dunas, que también vienen de ese dinamismo y de esa fragilidad que da el, la interfase, la conexión entre dos ecosistemas tan distintos, el marino y el terrestre. Las dunas son. Un sistema también frágil, pero muy rico en especies, en adaptaciones, en procesos ecológicos, muchos de los cuales necesitamos los humanos. Y esto es lo que hacemos los humanos con las dunas. Aquí se nos ha ido un poquito la mano, ¿no? pero, pero nos, ha, eh, eh, nos entra un poco de remordimiento de conciencia y lo contrarrestamos con algunos parques nacionales, como Doñana. Y una vez más, ¿quién protege a quién? Esto sonará, es yo esta mañana me di un paseo porque no me lo puedo creer, realmente es algo que no se puede creer, hay que verlo para creerlo. ¿Le vamos a seguir imponiendo a la naturaleza nuestros proyectos? ¿No nos damos cuenta de que con todos los que somos realmente esta no es la vía? Hace falta recordar que las leyes están para protegernos. ¿Quién protege a quién también entre nosotros? En España tenemos el récord de ser el país que más leyes ambientales infringe, que más multas recibe de Europa, porque parece que es el deporte nacional infringir la ley, pero en realidad las leyes están para protegernos. Y fijaros qué leyes, eh, que llegan tarde y que son incompletas. La ley de costas del 2013, también conocida como la ley de más chiringuitos y menos playa, fue una ley que permitió retrasar más cerca del mar. Todo lo que era el desarrollo, no solo chiringuitos, sino construcciones, infraestructuras, paseos marítimos que muchos alcaldes prometen volver a edificar una vez que el mar los tira. La Unión Europea asegura que la protección de las costas no está ni mucho menos eh, a buen custodia con esta, con esta ley del 2013. Destaca además el incumplimiento repetido y la desprotección de lo que se conoce como dunas fijas. Las dunas fijas las tenemos debajo de los pies. ¿Quién protege a quién? ¿Hace falta realmente el cambio climático para ver que esto no tiene sentido? Es un ejemplo el tren del maresme como tantos más, que pondré alguno más, pero en realidad son ocasiones para ser valientes y disruptivos. Valientes porque nos enfrentamos ante, en cierto modo, lo desconocido, lo distinto, lo diferente. Y disruptivos porque haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora ya sabemos a dónde llegamos, que es un eh, cul de sac, ¿no? un camino sin salida. Y os presento un edificio, el edificio de la Autoridad Portuaria de Valencia. Volveré a él varias veces. En este edificio, en cada uno de los balcones, están puestos uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, ya sabéis, la Agenda 2030. Y para mí la sostenibilidad empieza por C, por C de cambio. ¿Mm? pero no terminamos de cambiar. Tenemos una agenda preciosa, la agenda 2030 con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible y la C también de cambio climático. Hay muchas Cs importantes que tener en esto de la sostenibilidad y en este edificio al que, como digo, volveremos, pues parece que lo han puesto en sus balcones, pero ese edificio mira a dos aspectos totalmente contradictorios. Por un lado, el gran proyecto de la huerta valenciana un proyecto ambicioso, eh, necesario y muy apoyado por la ciudadanía de recuperar una dimensión agro, agrícola que además en tiempos de cambio climático, como en este mismo eh, Congreso y estas jornadas se puso de manifiesto, hace mucha falta. La huerta es clave para la neutralidad climática de toda esa región y lo mismo se podría aplicar a muchas otras zonas. Pero esta C también implica cambios de prioridades. ¿Cuáles son los planes de esta autoridad portuaria? Los planes es duplicar el turismo de cruceros respecto al 2019. La autoridad portuaria presume de este plan. Cuando los cruceros son una de las actividades más agresivas contra el cambio climático, en particular por el tipo de carburantes que usan y por eso lugares como Palma de Mallorca los están limitando, porque no pueden respirar. Si se repercutiera en el precio de un crucero. Todas las externalidades que pagamos entre todos y todas, nadie podría viajar en cruceros. Las externalidades son carísimas. Fijaros aquí simplemente el, eh, lo que emite un crucero. Eh, diez veces más que todos los eh, coches en Europa, solamente una compañía de cruceros. Y además un aire de terrible calidad. Como sabéis, cuando llegan a las ciudades dejan un montón de basura, un, mo un montón de porquería y eh, eso sí las ciudades les dan la bienvenida porque dejan mucho dinero se ha calculado cuánto dinero dejan y en sus tres horas de visita dejan entre uno y diez euros. así que la ciudad de valencia tendría que empezar a pensar si es huerta o cruceros su futuro porque para las dos cosas no hay valencia. Nos preocupan las consecuencias del cambio climático, la subida del nivel del mar, que lo, se lo va llevando todo por delante, pero ya que hablamos de entornos acuáticos, pensemos en las zonas secas. Vivimos en zonas secas, ya se ha mencionado en la presentación, el desafío del agua, las guerras del agua cada vez más, están teniendo lugar de forma nítida. ¿no? no tenemos agua y robamos agua. Robamos agua en forma de trasvases, que de un río se la robamos a otro. La robamos en forma de pozos ilegales, el acuífero 23 en el Guadiana. Es fácil de recordar, acuífero 23, 23.000 pozos ilegales. Es muy fácil de recordar. Nos robamos el agua y lo normalizamos. ¿Qué ocurre en Doñana? Pues eh, la, el mensaje que se, traduce, que se transmite es hacer pozos, pozos, sacar fresas y luego se legaliza esto. Aquí tenéis un mapa de zonas secas. Como veis, España en su buena parte queda dentro de estas zonas secas y Burrell y colaboradores estiman que más de 2.100 millones de personas verán amenazados por el cambio climático precisamente esa sequía. Las zonas secas se van haciendo más secas y van expandiéndose, afectando ya hoy en día, por eso decimos lo de que es presente, a 213 millones de personas. Los números del agua son escalofriantes. La Organización Meteorológica Mundial ha publicado el primer informe global. Los números, los números hablan por sí mismos. Necesitaremos un 35% más de agua para alimentar a la población a mediados de este siglo. ¿De dónde va a salir ese agua? Desde luego no como la estamos usando. Una de cada tres personas hoy no tiene agua suficiente. Y en España hacemos las cosas de esta manera. Somos el país europeo con mayor superficie de cultivo de regadío. Pero no estábamos en una zona seca. No tenemos cultivos adaptados al secano. No tenemos dos mil años de historia de agronomía para las zonas secas. No, no. Pero hemos descubierto que hasta los cactus, cuando se riegan, crecen más y regamos, regamos y regamos, con 3,8 millones de hectáreas de regadío. Y creciendo. La Unión Europea no lo puede creer. La Guerra del Tajo como se está poniendo en estos días, es un caso clarísimo de ignorancia inducida, de miopía y de egoísmo. Lo de la ignorancia inducida es toda una ciencia, se llama agnotología, y el doctor Procter, lo podéis ver en Wikipedia, es una de las personas que han trabajado mucho en cómo inducir la confusión y la ignorancia. Es toda una herramienta que con las redes sociales se amplifica tremendamente. El caso del Tajo es un ejemplo de ignorancia inducida, pero además de miopía, porque es mirar hoy a un agua de hoy sin mirar un poquito más allá. Los que sois miopes sabéis lo difícil que os cuesta enfocar a largo plazo. ¿no? Y de egoísmo, porque es la visión de tu ombligo. Yo necesito agua, los demás me da igual. Esto está generando cada vez más problemas, pero en realidad no es más que una manifestación de una relación inmadura, insensata, con un recurso tan escaso. Y lo utilizamos sobre todo para regar y producir comida. Y producimos el doble de la comida que necesitamos. El doble. Un tercio lo tiramos y con los otros dos tercios, bueno, pues hacemos lo que podemos. Pero fijaros, de esa mitad, un tercio del que tiramos, el 20% lo destinamos a la diabetes de tipo 2 y al sobrepeso. El tirar la comida nos sale carísimo. Estamos tirando ese tercio que ocupa en realidad un 12% de la superficie del, del, del planeta para cultivar plantas que las vamos a tirar. Un 12% del planeta lo empleamos para cultivar, para tirarlo, que es aproximadamente la misma cantidad de hectáreas en el planeta que hemos protegido con, en forma de parques nacionales, espacios reservados, reservas de la biosfera, etcétera. Por supuesto, el 8% de los gases de efecto invernadero vienen de producir alimentos para tirarlos. Y también una cuota importantísima, el 23% del agua disponible. Esto no lo tendríamos que hacer ver. Y estábamos hablando y siempre hablamos del cambio climático. Y una de las cuestiones que más confunde a la gente es hacer tantos escenarios y tantos proyectos y tantas proyecciones para final de siglo. El cambio climático es presente. Y os remito al año pasado con todos los récords tremendos de temperatura. Y el cambio climático es en realidad también una manifestación, una manifestación de algo que no se va a poder mantener mucho tiempo. Es tal la tensión que se genera entre el nuevo clima y la civilización que esto no va a durar mucho tiempo. Nuestra única capacidad en esto es gestionar y navegar en esa gran tensión para que la, el golpe, el colapso, el problema sea lo más ligero posible y lo podamos, de alguna manera, contrarrestar con medidas compensatorias. Pero esa tensión que hemos generado después de tantos años de calentar la atmósfera es, eh, es insostenible en el sentido temporal del, de la palabra. Sabemos que el cambio climático afecta a las personas, sabemos que afecta a los ecosistemas, a la diversidad, a la fertilidad, pero pocas veces pensamos en el camino de retorno. Los ecosistemas degradados, las poblaciones humanas... Afectadas también afectan al cambio climático y hay muchas indicaciones sobre ello. Los científicos nos preocupamos especialmente de nueve de los quince puntos de inflexión, nueve situaciones en el sistema planetario que se han disparado y que se han llegado a unos valores que hacen que tengan ahora dos propiedades: una, que el sistema va a cambiar y otra, que es difícil volver atrás. Os sonará el bosque amazónico, os sonará el permafrost esos suelos permanentemente congelados en el Ártico, o sonarán los problemas en el arrecife de coral, todo cosas lejísimos de Mataró, que uno dice y a mí qué me estás contando. Bueno, pues resulta que en apenas unas semanas lo que ocurra en el Amazonas acaba afectando eh, al ciclo del agua, al ciclo del carbono en Mataró. Por supuesto que sí. Estamos mucho más interconectados de lo que nuestro propio cerebro y de nuestra manera diaria de vivir eh, nos hace pensar. Y el cambio climático es mucho más que eventos extremos. Tenemos tendencia a simplificarlo con ola de calor, ola de frío, inundaciones. El cambio climático es mucho más. Afecta a una docena de aspectos importantes de nuestra salud. Por eso el cambio climático se cobra decenas de millones de fallecimientos anualmente. Se cobra en un año muchas más muertos que todos los años hasta ahora de la COVID. Esto es un dato que muy poca gente tiene así de claro, porque no se percibe el fallecimiento por cambio climático, porque es un factor de riesgo, no es una causa, y los factores de riesgo son una entelequia. Uno no percibe que alguien se ha muerto de cambio climático, pero nos morimos del orden de cien veces más por cambio climático que con todos los conflictos bélicos juntos, y claro que estamos asustados con la muerte violenta de Ucrania, porque nuestro cerebro está educado evolutivamente para sufrir el dolor violento y la muerte violenta. Y ante eso ponemos mucho dinero. De hecho, ponemos seis veces más dinero en reducir las muertes violentas que en reducir realmente las muertes que se causan, que es el cambio climático. Fijaros, cien veces más de muerte por cambio climático y seis veces menos de presupuesto para mitigarlo. Aquí pasa algo, algo grande. Estamos hablando de muchos ceros de diferencia. Y esto lo sabíamos desde hace mucho tiempo. En enero de este año, varios periódicos hicieron eco de un estudio de la Universidad de Stanford en el que revelaban que desde los años 70, la propia compañía ExxonMobil tenía los datos para explicar cómo ella misma, con sus actividades de petróleo, calentaba la atmósfera. Lo sabemos desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo, pero pocas veces se habla con claridad del origen del cambio climático. El origen del cambio climático no es solo eso del efecto invernadero, que muy poca gente entiende, porque hace falta entender el cambio de longitud de onda y una serie de cosas. Pero bueno, la idea general se tiene. No, el origen del cambio climático es convertir el suministro de energía, algo imprescindible para los 8.000 millones de personas, en un negocio. El haberlo con... En este caso, la propiedad conmutativa de las matemáticas no se cumple. Se cumple en la multiplicación y en la suma. ¿no? 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Pero no se cumple en el suministro de energía y como veremos en otras cosas, no es lo mismo que primero sea el negocio y después dar el servicio, que primero dar el servicio y después hacer el negocio. Seguimos aferrados a los combustibles fósiles, firmamos acuerdos y la brecha entre dónde deberíamos estar y dónde estamos no para de crecer. ¿Por qué? Porque a medida que nos acercamos al 2030 tendríamos que estar bajando las emisiones y siguen subiendo, con lo cual la brecha no para de crecer. Esto es algo también difícil de explicar. Y un tema del que no se habla, un gran silencio en las cumbres del clima, los subsidios de los gobiernos, cómo se va a arreglar el problema de los combustibles fósiles si no se afronta directamente que mucho del petróleo que se está sacando cuesta más energía sacarlo que la energía que va a dar quemándolo. ¿Qué negocio es ese? Ya está papa Estado, ya está papa estado pagando por esa diferencia que hay entre la energía que obtienes quemándolo frente a la energía que te cuesta sacarlo. Esto es una de esas tantas incom cosas incomprensibles de nuestro sistema en la que no se habla del elefante en la habitación. Esto es una pregunta retórica. ¿Venceremos la tentación? Los científicos hemos cartografiado dónde están los recursos de no se va a acabar el petróleo, claro, pero cada vez está un poco más difícil de sacar, pero todavía queda y también gas y también carbón, pero se tiene que quedar entre el 60 y el 70% del petróleo y el gas en su sitio y más del 90% del carbón en su sitio. ¿Para qué? Para algo que hemos acordado todos. No es porque lo diga yo o lo diga nadie. Acordamos casi todos los países de la humanidad hace ya siete, casi ocho años que no queríamos una temperatura por encima de 1,5 grados. Pues para eso hay que dejar todo ese carbón, todo ese petróleo y todo ese gas en su sitio. Y ahora mismo los ciudadanos, sobre todo, pero también políticos, empresarios y distintos sectores, estamos entre dos aguas. Aquí veis una representación de esas dos aguas. Volveremos también a esto de las dos aguas, pero el tema energético, como todos los temas clave de la economía, es la prueba del algodón de cómo de sostenible y cómo de verde es una institución, es un organismo. Y vemos que Europa, en realidad, no puede disimular su ideología neoliberal. Y en el momento en que vienen las primeras cuestas económicas, donde dije Diego, digo, digo, y donde era verde me vuelvo marroncilla y recalifico las energías, se si hace falta. Y la taxonomía pues, se puede cambiar y ahora el gas y la nuclear pasan a ser verdes. Y no, por ser, no porque tú las llames o lo son más o lo son menos, ¿no? Una de las cuestiones más tristes es que los propios economistas, no todos, ¿eh? por suerte los que ganan premios nobel no hablan en estos términos, pero los que siguen enseñando nuestras facultades a nuestros chicos y chicas se creen que cuanto más dinero, a partir de un determinado nivel, nuestra tecnología es capaz de mitigar nuestra huella ambiental. Mentira. Esto se conoce como la curva ambiental de Kuznets y no se ha visto nunca. Lo que se ha visto es lo que muestra Witness y colaboradores en una revisión eh, global. A medida que tienes más dinero, tienes más impacto. Punto, pelota. No se ha visto nunca en ningún país que a partir de un determinado nivel de Producto Interior Bruto tu tecnología sea capaz de amortiguar tu huella económica, tu huella ambiental. Esto no se ha visto, por eso somos más pobres. ¿no? Una buena noticia, salvo que trabajes en el sector energético, es que necesitamos muy poca energía. Claro, diréis, ¿la necesitamos para qué? Bueno, pues para ser sanos y felices, porque hay que ponerse de acuerdo en lo mínimo. Unos les gustará el golf, otros ir a la playa, unos tocar el piano, pero realmente a todos nos importa ser sanos y felices. Hay nueve indicadores internacionales de qué es ser sano y feliz. Y utilizando esos indicadores, Jackson y colaboradores calcularon cuánta energía hacía falta en el planeta para ser sanos y felices con esos, como digo, nueve indicadores de salud y bienestar. Son las grafiquitas que están en cada uno de los mapas. Por supuesto, si se parte de pobreza extrema. No se tienen ni mucho menos eh, salud y felicidad. A medida que tienes más acceso a la energía, aumentan. Pero llega un momento que se saturan. Por más energía que tengas, no eres ni más sano ni más feliz. ¿Qué valor es ese? Pues es 75 gigajulios por persona y año. Bien, esto es la mitad de lo que tenemos los españoles y la quinta parte de lo que tienen los norteamericanos, el consumo. Así que tenemos un tremendo margen de reducción en nuestro consumo energético. Para mí es una excelente noticia. Lo digo, es verdad, con un poco de rendintín. ¿Cuál es la respuesta? Nuestra respuesta es, vamos a las renovables. Claro, sí, sí, porque las renovables tienen menos huella y hemos quedado que tenemos que quitar emisiones. Muy bien, hasta ahí esa parte la entendemos todos. Pero las propuestas sobre la mesa son seis y nueve veces más de la energía actual que si multiplicamos por el factor 2 que hemos sacado con Jackson y colaboradores, estamos ofertando entre 12 y 18 veces más de la energía que estamos consumiendo, que necesitamos para ser sanos y felices. Mientras tanto, récords millonarios en las empresas del sector. Aquí pasa algo, pero no estamos en una crisis económica. ¿Cómo puede ser que en una crisis económica las energéticas batan récords? Esto es difícil de explicar a alguien fuera de este planeta que no entienda cómo nos organizamos. Y volvemos a esto entre dos aguas. Tenemos aquí a Repsol, un agua, y tenemos a Iberdrola, Nature y Endesa, otro agua. Son dos aguas y los ciudadanos tenemos que decir, combustibles fósiles, no, 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 que emiten, eh, renovables, no, 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 que nos estropean el paisaje y nos quitan muchos recursos. ¿Y, entre, ¿Y dónde nos quedamos? Mientras tanto, burla burlando, las compañías hacen caja. Convertir el suministro de energía en un negocio es ha sido. Y puede que sea una tremenda equivocación. Pero no solo lo hacemos con la energía, en realidad es parte del sistema, es como nos hemos puesto de acuerdo y hemos normalizado que primero vaya el negocio y después las personas, porque lo hacemos con algo tan íntimo, tan personal y tan delicado como es la propia salud. La salud es un negocio. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿qué porcentaje del presupuesto global de sanidad pensáis que se dedica a prevenir, a evitar que la gente enferme? ¿Qué porcentaje, pensáis, el de España es el mismo que el de otros países de nuestro entorno? Y os hago un spoiler, poquito. Menos de un 1%. Una profesional del mundo sanitario, con lágrimas en los ojos, en un congreso recientemente expresaba que ni siquiera con la COVID aumentó de un 1% los gastos en prevención. Es decir, nos gastamos un 99% del dinero en curar a la gente enferma y olvidamos a la gente que está sana pero puede enfermar. Porque el negocio son los hospitales, son los tratamientos y los medicamentos. No hay héroes de la prevención, hay héroes de la salvación. No hay negocio en la prevención. Los riesgos de pandemia, ya que todavía está coleando, no olvidemos que 400.000 personas contraen la COVID cada día todavía hoy, aumentan por no arreglar una naturaleza rota. En el fondo, vamos yendo al mismo sitio, al medio ambiente, a unas leyes de la naturaleza que nos las saltamos pensando que somos pues no sé, eh, eh, independientes de las leyes físicas y biológicas del planeta. Y ahora estudios como este de Maraní y colaboradores calculan que en las próximas décadas vamos a duplicar el riesgo de pandemias. Con lo cual, es muy probable que algunos de nosotros y nosotras suframos una segunda pandemia, algo que antes era sumamente improbable. Una pandemia es el resultado de muchas cosas, la mayoría de las cuales tienen que ver con la degradación ambiental. Manipular especies, fragmentar bosques, el propio cambio climático, la producción industrial de carne, son ejemplos de tiros en el pie que se da la humanidad y tiros en el pie que se traducen, en este caso, en enfermedades zoonóticas. Por eso hablábamos de que la vacuna es la naturaleza y se puede aplicar a muchas cosas. Aliarse con la naturaleza es de las cosas más, no solo sensatas, sino económicas que podemos hacer. Tenemos una agenda maravillosa, la Agenda 2030, es maravillosa. Y no es porque lo diga yo, es porque está basado en los derechos humanos. Algo que cualquier ciudadano y ciudadana del mundo está orgulloso, o orgullosa de saber que hay una declaración universal de los derechos humanos. Derechos humanos que violamos constantemente. Y que hacemos agendas como la del 2030 para no cumplir. Han pasado ocho años. ¿Qué vamos a dejar para el 30 de diciembre del 2029 cumplir los 17 objetivos? Esto funciona con los exámenes en la universidad, pero... Como la cosa está difícil como el medio ambiente está debajo de todos los problemas que emergen, porque no tenemos una crisis sanitaria ni energética, ni, no tenemos una crisis económica, dicho por los economistas, no son crisis energéticas, sanitarias, económicas, geopolíticas, son manifestaciones sanitarias, energéticas, geopolíticas o económicas de una crisis ambiental. La crisis es ambiental. Está mal que lo diga yo, que soy ecólogo, pero lo dicen los economistas en el foro de Davos. No tenéis más que mirar sus informes, que son bastante eh, inteligibles. Y ellos mismos salieron con ecoansiedad en febrero, pobrecitos. Y las Naciones Unidas, tras trabajar intensamente en el marco jurídico internacional, declararon en julio del año pasado un nuevo derecho internacional, el derecho a un medio ambiente limpio y saludable. Los derechos humanos están ahí para que los pensemos, los usemos, los hagamos respetar y valer, trabajemos en ellos, son una herramienta, no son la solución. Y en este tipo de conceptos se apoya la salud planetaria, esa idea que puede sonar muy cósmica, que nuestra salud no depende solo de el medicamento y de lo que comamos, sino depende de cómo les va a los demás organismos y al medio ambiente en el que vivimos. El concepto de one health, de una salud que lo sufrimos, lo vimos, lo revisamos durante la pandemia a pesar de que llevaba 30 años casi desatendido. Y por entrar en un aspecto un poco más optimista y más productivo también. Eh, eh, pensemos en si hay o no razones para el optimismo. Pienso que siempre las hay, pero hay que luchar contra corriente, contra varias cosas. Primero, que hay muchas malas noticias. En segundo lugar, que son las malas noticias eh, las que predominan, no solo por la manera de hacer periodismo, sino porque nuestro propio cerebro, una vez más, es mucho más sensible a lo malo que a lo bueno. Lo bueno ya se celebrará, pero de lo malo es de lo que tienes que mantenerte a, a salvo, ¿no? Y evolutivamente... Somos muy aprensivos con las malas noticias. Por eso se dice que los pesimistas son eh, optimistas bien informados. Pero en realidad hay razones para el optimismo, hay que buscarlas. Y muchas veces tienen ese ingrediente local, tiene un ingrediente de grupos pequeños que hacen cosas grandes. Y eso debe, debe animarnos. Pero lejos de escuchar a los grupos pequeños con soluciones estupendas y motivadoras, el ser humano normalmente se siente fascinado por la tecnología. Y vamos a buscar soluciones tecnológicas cuando tenemos soluciones basadas en la gente o soluciones basadas en la naturaleza que son mucho más económicas, mucho más rentables y al final eh, son las que nos pueden sacar realmente del atolladero. Porque como decimos, es un problema generado por una demografía con una huella per cápita muy grande y son unos problemas generados por una relación tóxica con la naturaleza. Ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza o de acercarnos a una naturaleza a la que normalmente maltratamos, son este trabajo ¿no? que se publicó en el Journal of Applied Ecology en agosto del 2022, cuando Boris Johnson salía por la puerta de atrás de su gobierno avergonzado de tanta fiesta. Los agricultores le dijeron, oye, tenemos unos ecologistas aquí que nos están fastidiando las cosas, somos ahora menos Europa que nunca, estamos más aislados que siempre, y entonces tenemos que ser capaces de generar nuestro propio alimento. Así que eh, nada de ecologistas y de proteger eh, estas mariposas y estos pajaritos. Y Boris Johnson contó cuántos votantes había en el sector agrario y cuántos eran ecologistas y dijo pff, sector agrario. A producir. Agroquímicos, producción industrial, da lo mismo el medio ambiente, da lo mismo la biodiversidad. Pero la belleza poética es que este artículo, mientras Boris Johnson salía por la puerta, se publicó y mostró que después de 10 años en el propio Reino Unido, distintas alternativas agrícolas eh, mostraban que es perfectamente compatible la conservación de la biodiversidad, indicada con algunos de estos eh, animales, con la productividad. Si es que nos preocupa la productividad, porque recordar que tiramos un tercio de lo que producimos. Y es muchísimo más barato aliarse con la naturaleza, es muchísimo más barato prevenir que curar. Tenemos el dicho, pero no le hacemos ni caso. Dobson y colaboradores en pleno confinamiento calcularon cuánto dinero nos estábamos gastando en hacer frente a una pandemia y resultaba más caro, mil veces más caro, enfrentarse a la COVID solamente a una pandemia que prevenirlas todas. Cosas muy humildes, muy tontas, muy de perroflautas, que es eliminar especies exóticas invasoras. En algunos casos tiene un... un, un un efecto tremendo, un efecto positivo en nuestra propia salud. La restauración ecológica cada vez más es algo de salud pública. En la costa este de Estados Unidos, la enfermedad de Lyme, que la transmiten las garrapatas, una enfermedad causada por una bacteria que lleva mucho tiempo preocupando a, al sector sanitario y a la propia sociedad norteamericana. Se regula mucho erradicando el agracejo japonés, una especie invasora que se extiende por muchos de los bosques de esa zona. Algo relativamente humilde en lo que puede participar la propia ciudadanía, no solo los eh, equipos eh, forestales y los capataces y técnicos, sino todo el mundo puede de alguna manera ayudar a corregir esta tendencia, eh, pues es algo económico y muy preventivo. Cuando se le hace una encuesta a los eh, visitantes de los espacios protegidos, todos salen muy felices tan felices que su felicidad y su salud compensa con creces el dinero que se ha invertido en proteger el espacio natural. El proteger la naturaleza no es un coste, es una inversión. Tienes verdad un tiempo de que empieza a rendir pero rinde, y rinde mucho. En este trabajo de, de Burre, eh, Bucle y colaboradores hicieron un estudio en muchos países y llegaron a la conclusión de que solamente considerando el porcentaje de índice de mejora personal por los que visitaban los espacios protegidos, eh, se, eh, se eh, llegaba a un valor de, de, de rendimiento de esos espacios protegidos en todo el mundo que era del orden de 3 billones de dólares, un 10% del Producto Interior Bruto Global. Y solo estamos considerando una de las funciones. En este caso, el bienestar personal de los visitantes. ¿Soluciones basadas en la gente? Hay muchas, solo pinceladas, para que busquéis si queréis cargaros de buenas vibraciones, porque realmente las malas, como decía, ya corren solas. Vamos viendo cómo resurgen los movimientos, sobre todo juveniles, pero las manifestaciones sociales en contra del planeta al que estamos yendo por una mala gestión. Los, eh, las pancartas van cambiando de tono porque lo del planeta B y planeta A ya está muy gastado. Fijaron las cosas que se empiezan a decir. Los jóvenes en 450 ciudades del mundo exigen un cambio de modelo económico para paliar la crisis medioambiental. Ya se empiezan a establecer las conexiones entre el modelo y el medio ambiente. Cochabamba, si buscamos guerras del agua, lo primero que nos sale en Google es Cochabamba. Esto es un caso típico de David contra Goliat, en el que ganó David. Se iba a privatizar el agua y los cochabambinos y cochabambinas dijeron que no. Se agarraron como pudieron a ese derecho humano universal y ganaron la partida. Ejemplos como este macroproyecto turístico que se vende como prosperidad y que en realidad es endeudamiento y empobrecimiento. Es un pelotazo, es la economía del muy corto plazo. Es dinero en unos años y deudas, pobreza y dificultades a medio y largo plazo. Se logró detener en este caso en Tenerife y podemos ir encontrando batallas de estas que se, van, que se van consiguiendo. Soluciones basadas en la gente, como por ejemplo hacer una iniciativa legislativa popular. Pronto vendrán las elecciones. No perdamos mucho tiempo en la elección, si no hay mucho entre que elegir, los políticos son todos muy parecidos. Votemos y ya está. Hay una forma mucho más interesante y fructífera de democracia, que es la democracia participativa. Hay herramientas para que los ciudadanos participemos entre ese periodo de elección y elección y hagamos de la sociedad algo mucho más reactivo y útil. Las iniciativas legislativas populares, como los referéndums y las asambleas ciudadanas, son fórmulas para que los ciudadanos nos movamos y tenga nuestro movimiento un impacto en las leyes. Los mismos, los mismos científicos que estudiaban los puntos de inflexión del cambio climático que os decía que nos preocupaban, en la Universidad de Exeter, el profesor Lenton, están estudiando los puntos de inflexión positivos, los que nos pueden esperanzar, y están basados en la gente. Los grupos pequeños tienen propiedades matemáticas que permiten cambios disruptivos. Os animo si tenéis curiosidad, pero os dejo esa pincelada de que incluso modelos matemáticos demuestran la capacidad de la gente para cambiar cosas. Y volvamos a esta casa, os la puse, y volvemos a ella, la autoridad portuaria de Valencia, con la C de cambio de prioridades. La justicia frena la ampliación del puerto de Valencia al suspender la resolución. Ese es el puerto y esas son las ideas. Bueno, una comisión ciudadana estaba tomando esto como una primera gran victoria. Pero resulta que, mientras tanto, se le cae una de las banderas en uno de los balcones a la autoridad portuaria. ¿Esto es belleza poética o es acción intencionada? Les falta el objetivo 8. Yo pasé corriendo por ahí y no daba créditos a aquel móvil, hice esta foto y ahora mismo no sé si lo han recuperado o no. Pero todo el edificio está rodeado de los 17 objetivos, menos el 8, que sabéis que el 8 es el que revienta la sostenibilidad. El objetivo 8 es el desarrollo económico. Es justo el insostenible. Se le cayó, lo quitaron, pero bueno, la batalla no está ganada ni mucho menos. El puerto de Valencia, RQr, logra eh, de momento salirse con la suya y van a, a salir adelante con su ampliación para los cruceros. Recordar esa estupenda idea para contaminar. Y sin embargo, el defensor del pueblo eh, dice que esto no huele bien y que para defender realmente el pueblo no habría que hacer esa ampliación. Fijaros, una de las cosas que más me preocupa, yo mismo, en, en clave un poco de humor, he utilizado un argot bélico: batalla ganada, batalla perdida. Pero ¿quién contra quién está peleándose? Pero si tenemos un calentamiento que mata decenas de millones de personas, ¿qué hacemos peleándonos entre nosotros? ¿Qué hacemos entre dos aguas que son renovables o combustibles fósiles? Realmente tenemos que ponernos de acuerdo y ponerse de acuerdo no significa que pensemos exactamente igual, ni mucho menos. Hay que encontrar la ley de mínimos unos mínimos que ya están, por ejemplo, por ejemplo, en los derechos humanos. hay una ley de mínimos que tenemos que encontrar y ponernos de acuerdo porque cada uno tirando para su lado, ¿eh? no, no vamos a avanzar en lo gordo, en lo grave, en lo, en lo extraordinario. a veces hace falta que un grafitero, que un artista nos muestre la realidad con pocas palabras o con una obra de arte. ¿no? este grafitero decía que the only sustainable growth is the growth. Es el único crecimiento sostenible es decrecer. Es lo único que podemos planificar de crecer, porque crecer no podemos seguir creciendo. De crecer, pero de crecer en lo económico, en el PIB, no de crecer en valores humanos y en el desarrollo de la sociedad. De hecho, de hecho, aunque parezca muy contradictorio, como hemos desarrollado en estas últimas semanas, en algunos vídeos, podcasts y demás, el decrecimiento es prosperidad. Jason Hickel lo desarrolla muy bien, la abundancia radical, que enfrenta la abundancia privada. Si nos eh, enfocamos en esa abundancia de lo que nos hace sanos y felices es donde realmente viviremos bien. Jornadas, por cierto, laborales más cortas y eh, estoy adelantando ideas, ¿no? Pero la jubilación mucho más temprana, no hay que producir tanta comida para tirarla. Igual vais viendo las conexiones. Con todas estas informaciones, estas jornadas, las noticias, hay un Ineludible cambio de actitud. Esto lo estamos haciendo todos. Cambiar de actitud, ya hemos cambiado de actitud, simplemente en el momento que adquieres alguna pieza de estas de información, pero no es suficiente. Del cambio de actitud hay que ir a una actitud de cambio. Está cambiando las cosas, pero están cambiando las directivas, las personas, la salud, los ecosistemas, el maresme. Y no vamos a cambiar de rumbo si no entendemos realmente lo que hay en juego. Esto para mí es el principal aliento de jornadas como esta, de estar hoy aquí y de pensar en estas cosas. Actitud de cambio. Tenemos que ser radicales en las propuestas, a riesgo de equivocarnos. No podemos seguir cometiendo los mismos errores que nos han traído aquí. Muchas gracias.